Saludos, amigos de MediStation, Medi amigos. Estamos en otro nuevo episodio de Estamos Jugando, este programita microespacio donde os enseñamos las cosas que llegan a la redacción aquí jugando en tiempo real. Chevy, ¿cómo estás? ¿Te he vuelto a liar? Bien, aterradísimo ya con este Estamos aterrados, efectivamente, sí, estamos sí. Con Rise of Nightmares. Pasando miedo que no veas. Este survival juego de acción casual que ha lanzado Sega para Kinect. Vamos a echarle un vistazo porque acaba de llegar la reacción y acabamos de empezar a jugar. Y vamos a irnos a la nueva partida, ¿no? Perfecto. Porque queremos enseñaros el prólogo. Sí. A ver cómo comienza. Muy en la línea de Saw, ¿no? La ambientación, los menús y todo. La música. Conserva parte de su. Sin piedad, Chevy. Parece que se han inspirado, hombre. Sin piedad. ¿Cómo no? ¿Cómo? Piedad ninguna, no hace falta. A ver, ¿datores sin piedad? Pues yo diría que sí. Ajá. Vamos para allá. Chevy, estamos en una celda. Correcto. Esto parece misterioso, ¿eh? A ver qué pasa ahí. Apretamos, mira, parece que cuando. Exacto, cuando giras tu cuerpo, sirve para movernos. Es la cámara, sí, cambiamos correcto. La perspectiva girando el cuerpo. Totalmente en primera persona. A ver qué le ocurre a esa chiquilla. Parece que ha habido una masacre. Hay que escapar, Chevy. Vámonos, pues vámonos. Una tubería, honrando a Silent tubo Hill. Tubo de hierro. Una tubería, tubo de hierro, bueno, a ver, vamos a ver por si aquí. Podemos cogerlo. Sí, la cogemos. En un momento ya la tienes. Te pego. ¿Esto pega? ¿También pega? Sí, correcto. Nos giramos. Ahí. Yo diría que la cadena esa la podemos romper. Eso parece prueba de. Iba a decir, vamos a darle. A ver qué pasa. A golpearla ahí fuera. Está. Interactuamos pues con ahora, esta mano, me deja. Sí. Y vamos a abrir. Fuera, ya abrimos. Parece que puedes interactuar sí, moviéndote como harías más o menos en la vida real. Sí, es bastante básico. Sí. Pero bueno, estamos aquí, estamos en las catacumbas, Chevy. ¿Y cómo avanzamos? A ver, que nos dicen, adelante, pero paso. Si intenta imitar el movimiento o poner un pie por delante. Así? O... Hombre. A ver, no, para atrás, no. Un pie hacia adelante. Ponlo más adelante, quizás. Atrás. A ver, un pie adelante. Ahí vamos. Ahí está, vale. Pie adelante, lo mantenemos. Bueno, parece que es quizá la aproximación de un, a ver qué puede ser. De un juego hardcore a un periférico casual. Ya tenemos el movimiento automático, ¿no? Me va a corregir. Aléjate. Nos dice que nos alejemos. Tenemos esta opción de poner el movimiento automático que por lo menos nos lleva sobre raíles. Correcto. Si nos perdemos, nos atascamos, le damos aquí y nos lleva hasta lo siguiente. Vale, aquí le vamos a dar la palanca. Muy bien, la palanca. Ahí está. Y se han abierto, seguramente saldrán, pues eso. Bueno, ahí tenemos un punto álgido. Y era algo de acción. Ya era hora. Y era, pues eso, tubería en mano y puño descubierto, pues. ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Que nos da! Ahí está, venga. Reconoce el tajo. La pierna, hombre. Muerto. Siguiente, mira, que viene para acá. Vamos a avanzar. Dale. ¡Que te pego! Está fallado. Mira, me he cubierto. Uy, te he podido proteger, ¿sí? Sí, porque si nos ponemos así, debería de cubrirse, ¿no? Vamos al movimiento automático para seguir buscando enemigos. Ahí nos quedan un par de ellos. Le vamos a atizar. Pero si te estoy pegando, no me ataques. Podemos darle también puñetazos y hay que apuntar, ¿eh? Hay que apuntar, tenemos ahí el punto. Si no, que te pego leche, ahí está. Directo, jab, jab, strong. Ahí está. Ahí vamos. A ver, sí. Y apunto bien. Ahí, tenemos ahí la guía. Fuera de aquí, hombre. Continuamos. Seguimos por las catacumbas, recorriendo mazmorras. Bueno, par más de enemigos. Uy, no, parece que vamos a pasar de ellos. Y volvemos con nuestra amiga. Allí un interruptor. Pues habrá que darle. Accionar palanca. Ahí está. Esto cansa, ¿eh? De estar así todo el rato, Chevy. Hombre, que te piensas, por eso lo estarás haciendo tú, que eres tú el deportista de la revista. Y por eso yo me quedo salva. Solo a mirar y comentar un poquitín. No tenemos en inglés el juego, no está doblado. Sí, subtitulado. Bueno. Que ya se agradece. Está mal el doblaje. Mira, por ahí aparece algo que parece una especie de imitación barata de Cabeza Cono, de Silent Hill. No, tiene un rollo muy Silent Hillish esto, sí. ¿No? Y ahora que podemos ir hacia allá a pegarle. A medio camino, ¿no? Entre Silent Hill y un The House of the Dead. En unos momentos estos sobre raíles me recuerdan. Vamos a acercarnos al enemigo. Venga, lentamente.
Pero no, 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 no me persigue, Chevy, no me persigue. No, creo me que viene. Tendrás que ir por otra, pero vamos de aquí, otra ¿no? ruta. Sí, hay que huir. Creo que ha dicho que quería, había que vamos huir. Vamos a lo seguro, automático, que al menos... Ahora saber bueno, por dónde ir. Seguro que automático nos lleva a buen puerto. Ahí, ahí, debería. Se oye los pasos del enemigo ahora. Ah, no, son los golpes de la chica sobre la puerta. Está cerrada. Gráficamente el juego no es tampoco una maravilla. Hemos visto que el pelo de la chica hasta parece que se le ha quedado pegado. Chevy, ¿dónde me has llevado? Bueno, ahora ya. Esto era en el último momento. Lo veo un poco crudo. A ver, extiende los brazos a ver sí, si puedes. A ver si puedes. Es, ¿quién es? A ver si puedes pararlo. O, ¿es posible? Pues creo que va a ser que no, creo. Sí, ahora pero me hecho, queda bastante claro que hemos seguido por el camino, ¿no? Hemos seguido por el camino. Esto es el prólogo, empezaremos con otros personajes. Esto es como en Saw, como en las películas, ¿no? Correcto, lo mismo, mucha ¿no? gente muere. Acaban con brazos y piernas cortadas y otros miembros eventrados y esas cosas, pero bueno. Pues esto ha sido el primer, que nada, básicamente es casi el tutorial de Rise of Nightmares. Sencillito, bueno, buena atmósfera. Sí. Y aunque sea acción, sobre raíles un poquito, bueno, nos podemos mover, ¿no? Como en el Fable de... para quien es que se está planeando, pero parece que algo de rollito survival tiene. Correcto. Además, esto, según avances, promete que puede intensificarse bastante. Pues nada, nosotros vamos aquí, hemos pasado el tutorial, esto es lo que queríamos enseñar. Así que seguimos y estar atentos al review si no lo hemos publicado ya, que creo que la hacemos tenéis, y es muy rápido. Hasta luego.